Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi video sobre las mejores películas de artes marciales y kung fu que he visto. Bien, empecemos. Empezaré por el gran maestro del kung fu, y sí, me refiero como no, a Bruce Lee. Todas las películas de Bruce me han gustado mucho, pero en especial, la mejor para mí, es sin duda, la de Furia Oriental. Ya que me gustó mucho el argumento de esta, y las coreografías y las escenas de lucha, están muy curradas, sobre todo, cuando Bruce se enfrenta a la escuela de los japoneses, con sus nunchakos. También me gustó otra película de Bruce Lee, que es la de El Furor del Dragón, también con muy buenas escenas de lucha, sobre todo el combate final, de Bruce Lee, contra Chuck Norris. Además, ese combate, está considerado, como, el mejor combate de una película de la historia de las artes marciales. Bien, ahora hablaré de Jackie Chan. Las películas de Jackie también me gustan mucho, he visto muchas, pero para mí las mejores son, la del mono borracho en el ojo del tigre. Esta película es muy divertida, ya que se mezclan el kung fu, con el humor, algo típico en Jackie Chan. Si no han visto esta película, se las recomiendo. Otra película que también me gustó mucho es la de Duro de Matar. Esta película tiene un buen argumento, y buenas escenas de lucha y también algo de humor, como no. Ahora hablaré de otro genio del kung fu, os hablo de Jet Li. Sus películas también son muy buenas, y lo que me gusta de Jet Li, es, la seriedad en la que lucha en sus películas, con unos combates muy realistas y espectaculares. Para mí sus mejores películas son, Fearless, con una muy buena actuación y buenos combates, la trilogía de, Érase una vez en China, y sus películas en Occidente como la del Beso del Dragón y Danny the Dog, pero para mi gusto, me gustan más sus películas en Asia. Bueno, quiero decir que actores accidentales del kung fu, como Van Damme o Chuck Norris, para mi gusto, no me gustan mucho, ya que no se pueden comparar con Bruce, Jackie, o Jet Li. Bueno, Chuck Norris no está mal, sobre todo como ya nombré antes, en la película del Furor del Dragón, con Bruce Lee, pero si hay un actor que realmente no me gusta es, el payaso de Steven Seagal. Para mí este tío, es una puta mierda, es basura, y no vale nada. Puede que cuando era más joven se salve en alguna película, pero tal como está ahora él, de mucho asco, es un puto gordo de mierda. Él se cree que sabe pelear, pero en verdad, a mí me recuerda a la salchicha peleona. Si tan bueno es, pues joder, que adelgace y que se ponga en forma, porque es que, en sus últimas películas, está hecho una bola de sebo, y no vale la excusa de que ya esté algo mayor, porque joder, Jackie Chan, es un poquito más joven que él, y sigue estando en pie. Ahora os hablaré de un hombre que puede que muchos no conozcan, me refiero a Jimmy Wang Yu. No he visto muchas películas de este actor, pero de las que he visto, me gustó la del Luchador Manco, una película de bajo presupuesto. Hay que reconocer que este actor no es muy fino en el combate, pero tampoco lo hace mal. Lo que más me gustó de su película, es su sentido del humor, muy divertido. Bien, y para finalizar os hablaré del fantástico Tony Ha. ¿Qué decir de este genio? Solo que para mí es el que más me gusta, después de Bruce Lee, claro, tampoco se le puede comprar, lo sé, pero es que, verle en acción en sus películas, es una pasada. Os recomiendo todas sus películas como la de Hong Bak, la nueva de Hong Bak 2, y la de Thai Dragon, todas son espectaculares. Bueno, espero que os haya gustado mi video, y no olviden comentar ni puntuar, que agradecer, no cuesta nada. Hasta la próxima.